identificado con el Sport Boys del Callao en este especial para los 94 años. César, ¿cómo estás? Un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, feliz día. Tú eres un hincha de Boys también, confieso, y eres parte de la historia de Boys. ¿Cómo estás? Un abrazo. Gracias, gracias por lo que me toca. Un abrazote, Vicente. Un abrazo, Jorge. Nos conocemos hace 20, 30 años atrás. Y la verdad que gracias por invitarme a estas celebridades del Sport Boys. He tenido mucha participación desde el año 90 a la fecha y me siento contentísimo de que se me haya considerado en parte de las festividades. Y al margen de dar estos nombres que yo decía, ¿no? Alex Becerra, Brazzo Gil y otros jugadores más importantes que sacaste, yo creo que el que te guarde un recuerdo lindo, por así decirlo, por lo que fue, es Carlos Cuquín Flores, ¿no? Y con Carlos fue una cosa muy, muy especial. Pero Carlos, Carlito, lo de Carlos viene desde el año 80 y pico, 88, quizás 85. Yo me lo jalo a Cantolao. No te olvides que Carlos hizo las divisiones menores en el Cantolao. Prácticamente todas las menores, hasta los 16 años. Y de ahí donde el Boys lo recupera, porque medio que yo que se los birlé. De cuando él tenía 8 años, lo llevé al Cantolao y anduvimos con él por todo el mundo, ¿no? Hemos ido 3-4 veces a Europa, 3-4 veces a Chile, Argentina, a muchos países con Carlos. Y la verdad que es parte del recuerdo en estos momentos lo que dio Carlos por el Boys a partir de que fue titular en la Copa Libertadores de América, estaba Ramón, que Ramón fue el que lo hace debutar, Ramón Mifflin. Entonces, Carlos pertenece a la historia del Boys y siempre va a pertenecer. César, un abrazo también, un gran saludo. Me auno a esta fiesta de feliz aniversario. Y te decía en la introducción que uno se siente identificado con ese Boys del año 1998. Jorge decía, fue un campeón sin corona, yo creo que es un campeón moral. Llegas a estar en el clausura en el primer lugar y creo que por diferencia de gol te saca Cristal y Alianza en una definición, pero nadie duda que quien vivió ese año 1998 disfrutó de tu Boys. ¿Qué recuerdos? ¿Cómo formaste ese Boys del 98 que estuvo ahí de ser campeón? Gracias, 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 gente. La verdad que tiene tanto recuerdo por el año. A ser muy personalista, a mí fue todo de maravilla. Nació mi primera nieta, la hija Renzo. Fui nombrado el mejor entrenador de colegios. Fuimos pesos olímpicos en el Altiano. Hicimos la campañota con el Boys. Y en el colegio también me fue muy bien en parte profesional. Fue tan linda esa campaña de que se coronó, repito, injustamente, pero así empezaron las bases, así que no puedo decir nada, las bases las aceptamos. Hicimos 61 puntos, hoy recordaba, en puntaje estábamos más que Cristal y Alianza, ellos estaban todos los, pero yo sumaba el puntaje, pero las bases no decían eso, las bases decían que se van a la Copa el primero del campeonato, primera rueda de la apertura y luego el campeonato clausura. Nosotros no habíamos sido primero en ninguno de dos, pero había sido segundo o tercero. El segundo y tercero sumaba más puntaje que los dos primeros. El primero quedó acá y el segundo momento quedó acá. Entonces, nos dolió mucho, ¿no? Hubo errores que nosotros mismos, o yo mismo tuve que asimilar después, partidos que estábamos ganando y por cuidar un poco los jugadores, porque no teníamos un gran plantel en número, en calidad sí. Cada uno era, pero el número, y yo recuerdo un partido famoso, y los acuerdas siempre Jorge Kiefer, y tú también, porque seguiste toda la campaña con el Long Tennis, que ganamos 3-0 y nos empatan 3-3. Quedó siempre grabado como que yo fui el culpable, ¿no? Pero era una otra, porque después de ese partido, el sábado a mí me tocaba Alianza Lima, y yo tenía 3 jugadores con Amarilla, tenía Cuquín peleado con todo el mundo, estaba con Amarilla. Salazar venía lesionado, Pichicho Valdivieso, cambié, hice 3 cambios, que a la larga muchos chalacos lo recordamos y pensamos que ahí estaba el campeonato. Pero el fútbol es así, que si de repente jugaban y no jugaban con Alianza, me caí igual. Fue una campaña espectacular. Al margen de lo que se pueda decir como equipo, yo lo quiero decir como grupo humano. Para mí fue extraordinario, que tapó una rueda Chiquito Flores,
y la otra rueda tapó Johnny o viceversa, perdón, perdón, el chiquito y después este Johnny. Luego la aparición de crack, ¿no? De Cafú, de Pichicho, estaba hasta Molina, jugaba de marcador izquierdo, lo recuerdas a Molina, al zurdo. Claro, Luis Molina. Luis Molina, Luchito Molina, impecable en su juego. Estaba por Gaby Silvera, creo que para mí uno de los mejores volantes extranjeros que había en el Perú. Estaba Carlos Flores hasta cierto tiempo. Y tuvimos la mala suerte de que nos castigaron a dos jugadores, ¿no? A Vica Pinillo, motivos X, y no jugamos ya con ellos todo el campeonato. Y Cuquín se va a jugar a Europa, me parece, se va a jugar a Grecia. Claro. Entonces, aún así, logré replantear algunas cosas y jugábamos sin 10. Era el famoso equipo que jugaba sin un 10, sin un armador. Pero yo tenía todos que eran corredores. Eran desarmadores, no eran armadores. Entonces me encontré con un equipo con una garra, con un Checho imparable, ¿no? Con un Brazo Gil que jugaba en la izquierda, con un Patucho, con un Pichicho, ¿no? Y mis suplentes nuevos, todos jóvenes, arrasaban. Enero Tordoya, Jorge Espejo, que jugaban cualquier puesto de la defensa. Entonces la verdad que fue una cosa de locos. Hasta hoy día nos juntamos, nos vemos, nos abrazamos, nos besamos, nos queremos mucho porque la campaña fue espectacular, lloramos mucho ese año en el Cusco, cuando empatamos, ni siquiera perdimos, y no cuando el equipo de Cienciano, en un afán de burro, cosa que yo le llamé al técnico uruguayo, estaba en ese tiempo, después me hice amigo de él, no tengo la madre ahora, no debía haber dado la vuelta olímpica, haciéndonos cachitas nosotros, ¿no? Eso originó una gresca ahí en el estadio. Pero al año siguiente también hicimos una buena campaña con Marquinho. Con Marquinho íbamos también a llegar a estar por las finales, pero no tan bien como la del año 98. Pasaron tantas cosas, tantas anécdotas con Chiquito Flores. Que una anécdota, Chalaca. Te la voy a contar con Chiquito. Un día llegamos a Cusco. Y viene Antonio Cuba, don Antonio Cuba, tremendo. Y paso con Antonio y me dice, Chalaca, Chiquito no tapa en altura. Y no, perdón, Johnny Vega no tapa en altura. ¿Cómo le dije? Él no, me dice, él no está acostumbrado a tapar en altura. Él nació en Juan, él no tapa en altura. Y él, don Antonio, era muy chiquito, le gustaba como a Chiquito. Y Chiquito había perdido el puesto en el primer partido con la U, que íbamos perdiendo 2-0, que es Chiquito, y ganamos 3-2, de ahí no voy a tapar más Chiquito. Pero la anécdota viene cuando acaba, me vi obligado a sentarlo a Johnny Vega, porque efectivamente no estaba mal de altura, y Chiquito agarra el puesto. Pero lo que no sabía, contaba era que, y me contó, de que Chiquito ese partido tapó no en un buen estado, porque él, al saber que no iba a tapar, en la mañana no concentraba. Era un equipo que con la justa tenía para lo mínimo. Chiquito se había desbandado un poco. Le vino también el desbande, ganamos el partido allá y fue el mejor jugador de la cancha, de que al final todos decidimos que Chiquito sigue haciendo lo mismo todos los partidos, ¿no? Sigue tapando bien, ¿no? Se quedó de titular todo el campeonato. Todo el campeonato se quedó de titular. No le pasé la falta, lógicamente, de una manera lo sancioné, pero de esas han habido muchas anécdotas. Otra de estas, recuerdo mucho cuando Carlos Flores, uno de los partidos, se hace expulsar. Digo, se hace expulsar porque yo le había hablado tanto para el bote. Vamos a buscarlo, estábamos molestísimos en el entretiempo todos los jugadores. Y yo a la cara, vamos al camarero a buscarlo. Yo le había hablado que no se haga expulsar y él se hizo expulsar. No lo encontramos. Entonces yo le digo al utilero, el encargado del camarín, que estaba aquí, le digo, ¿dónde está Juguín? Molestísimo, entre el tiempo. Y él me dice, profe, ¿quién a lo largo de los expulsados se ha cambiado? Y me ha dicho que lo esperemos porque se ha ido a comprar zapatos, porque acá es un buen jugador y por lo tanto se ha ido a comprar zapatos todo el tiempo. ¿Sabes que los jugadores los queríamos matar? ¿Me entiendes? A cada rato, ¿no?
Después venía ya resentido, perdón, sentido, dolido, y venía y otra vez lo arrimábamos y lo teníamos con él, ¿no? Porque era una persona con bastante necesidad de cariño y mil cosas más. Y así ha habido anécdotas cada partido, cada uno tiene una anécdota distinta en los jugadores, pero logramos un tremendo grupo que después se desintegró, se fueron a Cristal, se fueron a Grecia, me quedé con un grupo de jugadores y el mejor premio que recibí fue que me sacaron del equipo. Acabando el campeonato me dijeron que yo no seguía, que yo era el culpable de que el equipo no hubiera campeonado. Ajá. Me dolió mucho. Tremendación mediática, los jugadores hizo que retornó. Y Antonio tomó la decisión de regresarme al equipo. Regresé y hicimos una campañota, ya estaba, como repito, Marquinho. Claro. Condujo el equipo. Ya no estaba Carlos. Entonces hicimos una campaña buena. Buena. Y así siempre he ido de 8 o 10 estados en el Boys, casi siempre apagando incendios, casi siempre tratando de que no baje. Nunca en mi vida bajé al Boys, nunca en mi vida hice segunda profesional con el Boys, jamás. Todavía hemos tenido al Boys siempre bien, bien reconocido. Ahora estoy a cargo de toda la división deportiva del fútbol de menores del club, cargo del cual lo hacemos en las necesidades y en las medidas que podemos. Chalaca, gracias por acompañarnos. Este ha sido un homenaje que también te queremos rendir a ti. Te esperamos en algún momento puedas dirigir nuevamente a tu querido Sport Boys, verte en zona técnica y que siga esa rica historia con el cuadro porteño. Te mandamos un gran abrazo, Chalaca. Mil gracias por atendernos. No se preocupen, un abrazote a todos ustedes, a toda la familia Rosada. Desde el año 1927 estamos siempre punteando, hemos sido los primeros campeones profesionales del Perú en el año 51 y vamos a cambiar. El equipo va a cambiar, estamos preparando una nueva camada de muchachitos, 16, 17 años de edad, y tenlo por seguro que en 2, 3 años el Boys va a cambiar tremendamente. ¡Vamos, Boys, Chalaca! Un abrazo. Gracias por todo, Jorge. ¡Vamos, Boys! Un recuerdo final. Chao, Chalaca, cuídese, que esté bien. Gracias. Chao. Abrazo, César. Un abrazo, el gran César Chalaca González con nosotros. Sí, nos vamos, ¿no? Nos vamos. Y el podio, yo tengo un podio.